Bueno, pues vamos a ver ahora cómo buscar los puntos de soldadura de la placa de la P99. Bueno, pues para eso nos vamos a hacer uso de nuestro querido polímetro. Casi todos los polímetros van a tener una función que es para buscar continuidad. Esa es la que vamos a utilizar para buscar nuestros puntos de soldadura. Conectamos el cable negro al común y el rojo al de voltaje, amperaje, ohmios, perdón. ¿Vale? Ya lo tenemos conectado. En mi caso, yo tengo una función que es múltiple, entonces ahí tengo que darle a función, donde me sale un simbolito, perdón, donde me sale un simbolito de sonido, ¿vale? Para cuando haya continuidad. Y ahora lo que hacemos con la placa, pues es, por ejemplo, coger el botón de arriba. Está claro cuál es el común porque los cuatro botones van a uno en el centro. Podríamos buscar cuál es el tierra común, que esos vienen de por aquí. Por ejemplo, este primer pin de arriba es tierra. Pues bueno, esto no lo podemos apuntar. Hacemos una hojita y yo me apunto los pines. Pues ya sé que el 1 de arriba es GND. Vale. Vamos a ver si hubiese alguno más que nos puede venir bien para utilizarlo. El primero sí, el tercero también. Y por aquí parece que hay otro. Sí. Como veis, aparte se ve que el dibujo tiene la continuidad. Bueno, pues tenemos ahí, pues, que son GND y que nos pueden venir bien, ¿vale? Ahora vamos a los otros. Estos van a ser más complicados porque en esta pistola están en este chip. A lo mejor en alguno hay algún puntito aquí que se podría utilizar. Vamos a ver. Aquí, lo que pasa que en esta posición, como justo donde va la cruceta y esto, ahí va a ser difícil que soldemos y pongamos unos cables. Entonces vamos a buscar. Bueno, pues este, por ejemplo, que es arriba. A ver. Aquí está. Pues es el 1, 2, 3, 4, la quinta patita de la cucaracha. Pues me la apunto. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. Vamos a ver esta, que esa creo que es la derecha. Lo mismo. Pongo y a ver, en este lado no está, aquí, vamos a ver cuál es. A ver. Una, dos, tres, cuatro, la sexta. Hemos dicho que derecha. Right. Ahora, vámonos al de abajo. A ver si está en este lado también. Hacemos una pasada así. Pues es el sexto. Y ahora el de la izquierda.
Hasta aquí. El quinto. Pues ya tenemos encontrados los cuatro puntos de lo que es el depath o la cruceta. Ahora tendríamos que buscar el select, el start, ¿vale? Que nos pasa un poquito igual. Pues no tiene ningún punto cercano donde podamos soldar, así que hay que buscarlos. Bueno, en el caso del A y el B, por ejemplo, sí que ahí hay un puntito. Aquí hay otro que se pueden utilizar. Mirad. Aquí, por ejemplo, ahí podríamos soldar. O incluso estos van aquí. Por aquí, a ver. Ahí. Que a lo mejor ahí es un punto más fácil para soldar el A. En el caso del B, que creo que es este, que va por detrás y se mete, nos pasa lo mismo. Se ve aquí un agujerillo que da por detrás. Es este, pues. Es justo esa también. O sea, A y B podríamos soldarlo ahí. Lo que pasa es que luego va a haber que buscar porque el A y el B suele hacer continuidad una vez tiene tierra metida del Arduino. Pero bueno, de momento sabemos que soldamos ahí. Luego habrá que cortar algún. Hay que quitar este puente por aquí. Seguramente tengamos que cortar el path por aquí también, para evitar que haya continuidad que no deseamos. Bueno, pues estábamos con el select y el start, que estábamos aquí. Pues lo mismo, esto vamos aquí. No sé si ese es común. No, común es. Eso es. Aquí el puntito gordo. Y buscamos. A ver. El cuarto. Que este no sé cuál es. A ver, que mire la pistola. Este es el start. Bueno, pues hemos dicho que tocaba con el cuarto. 2, 3, 4. Start. Y el seller. Pues vamos a ver. El 3. Vale, luego nos quedaría lo que es este botón, que yo es el que utilizo para el mode o mode, vale, que si fijáis tiene cuatro pines. Estos son, este es masa. Este es masa. Y ese es masa. Es decir, estos tres son masa. Y este es el que iría al botón o al pin mode del Arduino. Si os fijáis, vamos a apuntarlo también. Tenemos cuatro. Y apuntamos que estos tres van a tierra y este de aquí al Arduino. ¿Vale? Yo, si os fijáis, he quitado el botón de que sería el del gatillo, porque prefiero poner un micro switch. Pero vamos, sería la misma operación. Tenéis los cuatro puntos. Sería buscar cuáles. Bueno, como los tengo, por ejemplo, sería lo mismo. A ver cuáles son masa.
Ese es masa, ese es masa, ese es masa y este de aquí es el que conectaríamos al Arduino. Ese de ahí. Y creo que no queda ninguno. ¿Vale? Porque luego tenemos el microswitch. Estos microswitch para... Que yo solamente utilizo el del recoil para apagarlo o no. Y en este realmente podéis ir directamente también a aquí. O incluso, esto sí que lo he visto. Vamos a ver que lo coloque. Si mal no recuerdo, uno de estos va también al... Por ejemplo, podemos utilizar estos dos para hacer el puente desde el circuitillo del recoil aquí, en vez de soldarlo directamente aquí, pero bueno, es un poco independiente. Total, el resto no lo vamos a utilizar. Y nada, pues esta es la manera en la que yo busco los puntos de soldadura en una placa, en este caso de la P99. Ahora toca lo difícil que es soldar a estas cositas, a las patitas y a esos puntos tan pequeños que tenemos por ahí. Gracias.